Cuatro sacos más y hemos terminado. Convendría cerrar la entrada. Sí. ¿Tienes un cigarro? Sí. Toma, el último que me queda. Nos lo partiremos como buenos socios. ¿Qué diablos te ocurre? Lo siento, Sam. No tengo más remedio que matarte. ¡Slim! ¿Te has vuelto loco? ¡Somos amigos! Yo no tengo amigos. Y será mucho mejor que solo exista un socio. Pero ahora somos ricos. Hay oro para los dos. Viviremos como millonarios, incluso repartiéndolo. Sí, claro. Pero todavía seré más rico si no lo reparto con nadie. Lo quiero todo. Está bien, llévatelo todo. No, amigo Sam. Si me llevara el oro y te dejara vivo, acabarías matándome. Y ahora no puedes. Tengo tu revólver. Thank you.
Sam. Sam Cooper. Anne. Oh, Sam. Estaba segura de que aún vivías. Ayúdame. No resisto más. ¿Por qué insistes en llevar esta vida, Sam? Podrías tener un pedazo de tierra, cuidar ganado, crear una familia y vivir en paz. Un pedazo de tierra. Toda la tierra del mundo es mía y con ella me haré rico. Siempre serás un iluso. Te pasarás toda tu vida esperando. Despierta, Sam. ¿Cuándo abandonarás? Abandonaré cuando encuentre oro y entonces tampoco lo haré. Sí, y en el caso de que no lo encuentres, Lo encontraré. Descuida, lo encontraré. Aunque logre encontrar oro, es solo una parte del trabajo. Hay que sacarlo de la mina y llevárselo para venderlo. Y eso no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien que me ayude. Y ahí está precisamente el peligro, porque todos los socios están dispuestos a matarte. Es absurdo, pero cuando uno se hace rico, entonces su vida no vale un dólar. Por favor, Sam, ¿quieres hablar en serio? Tú no has visto un gramo de oro en toda tu vida. ¿Quién puede querer matarte? Lo que quiero decir es que tengo que encontrar a alguien de quien poder fiarme. Como tú no hay otro, Sam. Estás solo y no encontrarás a nadie. Todos saben que por aquí no hay oro ni lo ha habido nunca. Tendrías que encontrar a otro loco como tú, a otro Sam Cooper. Ah, tonterías. Tonterías, Sam. Existe otro. Otro como yo. No es hijo mío, pero en el fondo es como si lo fuera. Lo conocí en la calle. Rehusó quedarse con medio dólar que alguien había perdido. Tenía 6 años. Estuve viviendo con su madre y lo saqué adelante. Pero un buen día me entró la fiebre del oro y decidí irme y él me siguió. El trabajo era muy duro y no podía aguantarlo. Era casi un niño. Viendo que no encontrábamos nada, se marchó. De él sí puedo fiarme. Si tú lo dices. ¿Cómo se llama el muchacho? Manolo Sánchez. Manolo Sánchez. Vaya una forma de escribir. ¿Aquí qué pone? ¿Denver? Sí, Colorado. Ah. Y aquí están los $100 que le mando. Y di a tus colegas de Denver que no escamoteen el dinero. ¡Una hora de parada! Pueden bajar, señores. Salid, preciosas. Abajo, hemos llegado. ¡Upa! El equipaje, señorita. Nora, ¿y mi bolsa? Ahí está. Dame esa bolsa. Vamos. Y la negra también. Vamos, deprisa. Y ahora esa otra. Eso es. Gracias. Muchacho. Has perdido algo. Parece medio dólar. En mi vida he tenido medio dólar. No importa, puedes cogerlo. Es tuyo. No puedo cogerlo porque no es mío. Pon una
una cama en mi habitación para el señor Sánchez. Enseguida. No, no, espera. Dale otra habitación. Ahora ya es un hombre y querrá dormir solo. Oye, ¿qué te parece si fuéramos a tomar un trago? ¿Eh? ¿Uno solo? ¿Quieres desafiarme, eh? Ten cuidado, si no acabarás tendido bajo un mostrador. No lo creo. Lo siento, pero no hay habitaciones libres. ¿Puedo poner una cama en la suya? Ah, está bien, está bien. Pero procura poner sábanas limpias en la cama de mi amigo, ¿eh? Descuide, señor. Ah, esta gentuza no sabría recibir a un verdadero señor si por casualidad se dejase caer alguno por aquí. Me ha dicho Sánchez, ¿no? No, he dicho señor Sánchez. Ah, señor Sánchez. Dígame, señor Cooper, ¿qué hay de ese trago? ¿Te has olvidado de él? ¿Ya vienes a tomar otro baño? Sí, pero de vapor. Anda, trae otra botella. Si continúas bebiendo, el baño no te hará ningún provecho. Te ha dicho que le traigas otra botella. Date prisa. Chang, ¿has visto qué amigo he encontrado? Y ahora ya no volveré a estar solo. ¿Conoces a esos dos tipos? ¿Quiénes? Ah, son los hermanos Brady, una firma de prestigio. Si necesitas eliminar a alguien, recurre a ellos. No cobran mucho. Ah. Buenos días, señores. Ven, ayúdame a quitarme las botas. Sam, lo has encontrado, ¿verdad? ¿Encontrado qué? ¿Cómo que qué? Digo que has encontrado oro. Es posible. Y también es posible que no, y que te haya hecho venir para nada. ¿Pero qué dices? ¿Cómo para nada? ¿No estarás hablando en serio? Me parece que volver a estar juntos ya es haber venido para algo. Mira quién está aquí. El hombre más astuto de todo el sur. Me dijeron que erais dos cuando os marchasteis. Y que ahora has vuelto solo. ¿Es cierto? Según parece, eso es ya una costumbre en ti, Cooper. ¿Quién es ese? Se diría que no le eres muy simpático. Estuvimos juntos en el ejército. Cierto día nos escapamos con la paga del regimiento y para facilitar nuestra huida nos separamos. Él se fue con el dinero, pero... Siempre cuentas esa historia a tu modo, ¿verdad, Cooper? Yeah.
en estos últimos años has cambiado tanto que casi no te reconozco, pero tu apetito sigue siendo el mismo. Claro, sigue siendo el mismo, aunque ahora haya aprendido a matar el hambre sin importarme cómo. Ah, eso es agua pasada. Ya no tienes nada que temer. Te aseguro que de ahora en adelante no debe preocuparte tu porvenir. Pero recuerda que esta vez tienes que permanecer a mi lado. No vuelvas a hacer de las tuyas, no te saldría cuenta. Bueno, entonces te dejé porque me cansé de seguirte por esas montañas haciendo agujeros y partiendo piedras sin encontrar nada. Pero no volveré a dejarte. Lo sé. Entonces tenías razón. Aunque te conozco bien. A ti no te gusta buscar oro, te gusta encontrarlo. Cierto que a uno le crujen todos los huesos, escarpando. Se vuelve medio ciego en aquel maldito desierto y se siente como un topo en aquellas galerías que pueden venirse abajo de un momento a otro. Durante el trabajo te olvidas de comer, de dormir, de todo. Pero un día aparece el oro. El oro no tiene aroma y si te lo pones en la boca no sabe a nada. Pero eso no importa porque es lo más grande del mundo. Y entonces te das cuenta de que todo ha valido la pena. Los años transcurridos, la fatiga, todo eso no cuenta porque... porque lo mandas todo al infierno. El oro es tuyo. Entonces, Sam, lo has encontrado. Lo has encontrado, ¿verdad? ¿Dónde? Te gustaría saberlo, ¿eh? Pues yo no digo si lo he encontrado o no, ni tampoco digo dónde. No digo nada. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Olvidas que fuiste tú quien me llamó? Yo no te pedí que lo hicieras. Sí, eso es cierto. Y te llamé porque tú eres la única persona en el mundo de quien puedo fiarme. Escucha esto. Hay una montaña llena de oro esperándonos a los dos. Me llevarás contigo, ¿pero a dónde? Ah, está bien. Te lo voy a decir. Verás. Aquí estamos nosotros. La ciudad. Aquí está el río. Aquí la ermita de la misión, cuatro casas en ruinas. Luego vienen las montañas que tenemos que atravesar. Aquí está el desierto. A su alrededor hay varios cañones, ¿sabes? Muchos han estado buscando oro aquí y aquí también, sí, en esta colina. Pero nunca se les ha ocurrido buscar... Te lo explicaré más tarde y en un sitio más tranquilo. ¿Cuándo nos vamos? Pronto, pronto. Pero todavía hay muchas cosas que preparar. Tú déjame hacer a mí. ¡Ann! ¡Ann! ¡Ven aquí! ¡Ven! Siéntate. Este es Manolo. El muchacho más afortunado del mundo. Tócalo, tócalo. Hola. Es posible que a su contacto te contagie algo de su fortuna. Oh. Sam. Oh, basta, no le haga caso. Creo que no se da cuenta de lo que dice. No debieras beber tanto, Sam. ¿Ves cómo se preocupa por mí? Nadie lo ha hecho nunca, ni siquiera su madre, cuando vivíamos juntos. Era una mujer muy... cargante... Por eso me marché de su lado. Solo era buena para sacarme de mis casillas, ¿te acuerdas? Ya basta, Sam. Déjele que diga. A mi madre no le importa. ¿Está muerta? Sam. Hay algo que no me gusta en ese chico. ¿Un vaso de leche? Lo siento, pero nuestra vaca ha salido a tomar el té con una amiga. Perdone, señor, le traigo enseguida la leche. A mí me basta por hoy. Buenas noches. ¿Puedo? Claro. ¿Quién da las cartas? Este. Pero antes enséñanos tu dinero. Desde luego. ¿Solo eso? ¿Es suficiente para empezar? Y para no empezar,
Anda, levántate. Aquí jugamos en serio. Lárgate. Manolo. Vamos. ¿Vienes o te quedas? Lástima, les hubiera ganado. ¿Qué pasa? Nada, ¿por qué? Lo conoces, ¿verdad? A ese tipo no lo he visto en mi vida. Había mucho más, pero sin caballos no pude llevármelo. Estos sacos los escondí para que no los encontraran. ¿Qué? ¿Qué te parece? En esta tierra hay por lo menos el 30% de oro. Nadie lo diría al verla, ¿eh? Es maravilloso, Sam. Extraordinario. ¿Cuándo nos vamos? La fiebre ha hecho presa en ti, ¿eh? Me alegro porque nos espera un trabajo agotador. Primero hay que ir a la mina a sacar el oro y luego llevárselo. Está bien, pero si hay tanto trabajo, ¿crees tú que lo podremos hacer los dos solos? No nos sería mal que alguien nos ayudara, pero yo no me fío de nadie. Anda, échame una mano. Lo llevaremos a la ciudad. Esto es solo una pequeña muestra. Quédate aquí y mira a ver si hay algo que pueda servirnos. Está bien, echaré un vistazo. ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Me alegro de que hayas venido. Te he hecho una pregunta. El viejo quería verme. Está enfermo. No parece enfermo. ¿Quién es? Lo conocí cuando yo era niño y fue quien me crió. Well, what's in it for me? Nothing. He's just an old prospector. He's half crazy. Go away. Leave me alone. Don't tell me what to do, understand? I'm sticking with you. You can't think without me. Now tell me what's going on. ¿Cuánto crees que hay? No estoy muy seguro. ¿Y quieres venderlo todo? Depende. Es un buen yacimiento, Cooper. Casi el 30% de oro. Esta vez has dado con un buen filón. Esto es muy poco, Lewis. Pero yo tendré la boca cerrada. Y el silencio se paga. ¿Todavía te parece poco? ¿Te lo ha pagado bien? Hola, Lancaster. ¿Qué tal, Cooper? Vamos a ver. Quiero 5 sacos de harina, 1 de azúcar, medio de sal y luego... ¿Quieres acabar con mis existencias? ¿A dónde vas esta vez? Eso es cosa mía. Tú dame lo que te pido. Será mejor llevarnos bastante ropa, ¿no te parece, Sam? ¿Él va contigo? Sí. ¿Tienes sacos para dormir? Sí, creo que sí. Mira por allí. Manolo, mira a ver. Aquí están. Hay 3. Ah, pero ¿qué porquería vendes? Oh, no lo sé. Nunca he probado meterme dentro. Podríamos llevarnos los 3.
¿Por qué tres? Solo somos dos. Uno de reserva, nunca se sabe. Claro que se sabe. Dos nos bastarán. Quisiera saber cómo podéis dormir dentro de esos sacos. Mira, aquí lo tienes escrito. Dile a tu empleado que lo lleve todo al hotel. Muy bien. Descuida. ¿Has entregado los paquetes a la señora Jones? Sí, señor Lancaster. Estupendo. Ahora te ocuparás del señor Cooper. Ha comprado tantas provisiones, ¿comprendes? ¡Polo! Quiero que me vendas 10 caballos. Vamos a ver. ¿Cuánto pides por aquellos dos de allí, los del fondo? Esos $40, pero si quieres los tengo más baratos. Quiero aquellos, pero al precio de los otros. Ensilla uno cualquiera y verás cómo valen lo que pido. Aquel maniblanco, el alazán, los dos peceños. Él vendrá con nosotros. ¿Por qué? Bueno, tú has dicho que el trabajo será muy duro y he pensado que nos irían bien dos brazos más. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ha dicho por qué. Dos brazos más irán bien. Ahora me dirás por qué. No, Sam. Yo no lo sabía, te lo juro. No sabía. No sabía que me había seguido. No, Sam, no lo sabía. ¿Qué? No, por favor. ¿Qué? Yo no lo sabía, ¿qué? Sam. Por favor, te lo juro. Vosotros solos no seríais capaces de hacerlo. Sí, lo sé. Nosotros no pensábamos marcharnos sin ti. Le he dicho que le daré la mitad de mi parte, ¿comprendes? A ti no te costará nada, Sam. Te lo juro, no te costará nada. Dime por qué. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Pero si ya te lo he dicho, ¿quién crees que se ha ocupado de mí desde que te fuiste? ¿Quién ha estado cuidándome hasta ahora? ¿Quién me ha protegido? ¿Ha sido tú? No, ha sido él. ¡Él ha sido! Ahora ya sabes por qué ha venido siguiéndome. ¿Persiguiendo a alguien, Sam? Mason, quiero hablar contigo. Bien, habla. He dicho que hables, no que te sientes.
Buenos días, reverendo. Continúa. Ellos creen que pueden llegar a la mina sin mí. Saben dónde está, por lo menos Manolo. Entonces mátalos. ¿Qué esperas? Ah, no, eso no. No podría hacer eso, aprecio a Manolo. Puede que esté equivocado y piense cosas que no existen. Todo saldrá bien. No tiene que suceder nada malo. ¿Y por qué te preocupas? Dime, ¿qué quieres de mí? Escucha, Mason, olvidemos el pasado. Necesito que vengas conmigo. Me sentiré mucho más tranquilo. Ahora escúchame a mí. Me tienes sin cuidado que te maten o no. Eso es cosa tuya. Pero si quieres que vaya contigo, ¿qué ganaré? Pues no sé. Incluso puede que no encuentre nada. Sí, puede ser. Está bien. Te ofrezco el 10% de mi parte. ¿El 10%? Si te sirven un par de asesinos. Ahí están los hermanos Brady. Cuestan poco. No, no, no. Yo no busco un par de asesinos, sino un socio que venga conmigo. Como quieras, Cooper. Pero yo la sociedad la hago al 50%. Está bien, al 50%. Vienes con nosotros, trabaja. Bueno, creo que ya está todo cargado. Entonces, si estamos listos, ¿qué esperamos para irnos? Habría que cambiarle la herradura a este caballo. No te preocupes, Sam. Llevamos herraduras de repuesto. Si la pierde por el camino, se la pondremos. No, esperemos. Buenos días, amigos. ¿Vamos, Cooper? Él también viene con nosotros. Dos brazos más nos serán útiles, ¿verdad, muchachos? ¡Listos! ¡En marcha! Close up.
Hey, you.
¡Eh! Mirad a este. Es empleado de Lancaster. El gordo que nos vendió las provisiones. Cuando regresemos, voy a tener una charla con ese cerdo asqueroso. Ahora hay que sepultar los cadáveres. ¿Y qué vamos a hacer con las armas? Enterrarlas. ¿Quién hace el primer turno de guardia? Ese. Come un poco más. La noche es fría. Vamos, por ahí.
¿Dónde demonios aprendiste a hacer un café tan malo? Es una pena porque huele bien. Este café es como tú. Por el olor parece una cosa, pero es otra. ¡Despierta! ¡Tú! ¡Arriba! Vaya, vaya. Apuesto a que ese también era tu socio. Tuve que defenderme. Sí, siempre dices lo mismo. Siempre tienes prisa, ¿eh? Parece que sí. Sí, lo sé. Y es tu prisa lo que siempre te ha perjudicado. Por ejemplo, antes de pedirme que viniera aquí, no lo pensaste bastante. No pensaste que podía tener el deseo de vengarme por haberme denunciado cuando escapamos juntos hace 6 años.
¿Qué diablos estás diciendo? Que podría liquidarte a ti y a esos de ahí fuera y llevarme el oro. Estoy en mi derecho. Lo pagué ya con 3 años de trabajos forzados. Mientras tú, que fuiste quien me denunció, te divertías por ahí. Pero te has vuelto loco. Te siguieron a ti y perdieron mis huellas, lo creas o no. No puedo creerte, Cooper. Te conozco demasiado. Seguro que has pensado eliminarme después de ayudarte a sacar el oro. Y cuando te haya servido para librarte de esos dos. Entonces, ¿por qué has venido? Porque sigo buscando la prueba que me demuestre que fuiste tú quien me denunció. Si tuvieras esa prueba, ya habrías acabado conmigo. Nada más cierto. Pero cuidado con lo que tramas. Porque no dejaré de vigilarte. Y procura no hablar en sueños, porque te estaré escuchando. Te he advertido. ¿Cuándo empezamos a sacar el oro fuera? Mañana, al amanecer. Tú y yo haremos el primer turno de trabajo, hasta el mediodía. Y pensar que la gente tiene una idea tan falsa sobre el oro. Creen que basta encontrarlo, meterlo en un saco y llevarlo al banco más próximo. Te has bebido ya tu ración. Oye, Sam, solo quiere un poco de agua. Déjale beber, tiene sed. Beberá exactamente lo mismo que nosotros. Todos tenemos una ración igual. Tú harás el primer turno de guardia, pero conmigo. Quita la mano de ahí. ¿Te sucede a menudo? No, nunca. Manolo, trae una manta y también un poco de agua. Di que traigan la quinina. Está en mi bolsa. Trae la quinina de la bolsa de Mason. Vamos, date prisa. ¿Dónde cogiste la malaria? En los pantanos de Florida, haciendo trabajos forzados. Thank you.
fuego hay un poco de café. Gracias. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el hijo de perra que ha quitado el puntal? ¿Qué puntal? ¿Qué estás diciendo? Alguien ha quitado el puntal para que me cayera la mina encima. ¿Cómo aseguras eso? Quizá ha tratado de eliminarme a mí. ¿O a mí? Oye, Sam, ¿supones que esos dos se han aliado contra nosotros? ¿Para hacer qué? No sé, pero tú y yo estábamos dentro de la mina. Teníamos que haber estado solo tú y yo desde el principio. Ah, yo estoy contigo, Sam. Siempre lo he estado. Me he cansado, ya no soporto a esos dos. Lo sé, tienes razón. Pero antes hemos de sacar todo el oro. Y al viejo déjalo en paz. Sam dejará de ser peligroso en cuanto quitemos de en medio a Mason. ¿Qué quieres que haga sin él? Escucha, te aseguro que no es una flaqueza mía. Pero a él es inútil matarlo, es solo un pobre viejo. Sin Mason que lo defienda, está en nuestras manos. Y nosotros somos dos. No, no somos dos. Porque tú no cuentas. If I want you to kill Cooper, you'll kill him, won't you? Because you've always taken your orders from me. Isn't that right? 38, 30, 32, 34. ¿Hay un poco de café para mí? Claro. He estado contando los sacos. Más de esos no podremos llevarlos. Se acabó. Entonces ha llegado el momento de estar más alerta. Habrá que empezar a dormir con los ojos abiertos. Quizá me equivoqué con respecto a Manolo. Es posible que el chico no sea tan malo. ¿Y ahora qué es lo que te preocupa? Cooper, tenemos visita. Será tu ración de agua de mañana, supongo. ¿Qué vamos a hacer con él, Sam? Ahora ya ha descubierto la mina. No lo sé. Mañana decidiremos. Ahora vámonos a dormir. ¿Quién hace el primer turno de guardia? Me toca a mí, como siempre. ¿No te acuerdas?
Estoy buscando a un ladrón y asesino que huye disfrazado de reverendo. Tenía otro revólver escondido. Yo lo enterraré. Dale ese revólver. No lo quiere. Insiste de nuevo. Del modo correcto. Asesino asqueroso. Reptil inmundo. ¡Quieto! ¡Cálmate, Cooper! ¡Quieto! ¡Déjalo! ¿Os he hecho un favor? Todos deseabais hacerlo, pero ninguno se atrevía. Volved a dormir. Me da pensar que dejamos ahí tanto oro. ¿No podríamos llevarnos más? Sí, claro, dejando aquí las provisiones. Las tuyas, naturalmente. Todos sois unos profesionales. ¡Cállate, imbécil! Cooper tiene razón. Ah, sabes que sin mí os ibais a perder. Todavía os sirvo, ¿eh? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué se interesa en matarle a él? ¿Podríamos eliminarte a ti? ¿O a ti?
¿Qué te ocurre, Mason? ¿Te encuentras mal? ¿Quién de vosotros me ha robado el quinino? ¿Quién la tiene? Vamos, perros, dadme el frasco de la quinina. Devolvédmela. Bueno. Tirad al suelo los revólveres. Sin intentar nada. ¿Habéis oído? Tiradlos al suelo, vamos. Pero Sam, ¿a qué viene esto? ¿Estás impaciente? Levántate. Quítate el cinto. Ahora ayuda al señor Mason a quitarse el suyo. Sabía que harías esto, pero esta vez me la pagarás. Espera, aún no he terminado. Ahora vuélvete de espaldas. Saca una a una todas las balas. Cuéntalas y mételas ahí dentro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Una. Dos. Tres. Hasta aquí todavía no podíais arreglarosla sin mí. Cinco. Seis. Pero mañana llegamos a la vieja iglesia abandonada. Una. Dos. Y desde allí ya sabéis regresar solos. Cuatro. Cinco. Y he de tomar mis precauciones. Muy bien, ahora mete las armas dentro del saco. No, los cintos y las balas son cosa mía. Vaya, vaya. Mira lo que he encontrado. Piénsalo bien. Antes de dármelo, Cooper. Porque en cuanto me reponga, te mato. ¿Has visto tú también? ¿Qué piensas hacer si nos atacan? ¿Devolvernos las armas? ¿O quieres que nos defendamos a pedradas?
ver qué decides. ¿Te hace falta esto? Hubiera hecho mejor en cogerlo en vez de seguirte. Fred, volved a la ciudad. Ya no os necesito. Está bien, Mason. Os pagaré lo mismo. Os daré lo que os prometí. Claro, Mason. Si queréis, os pago ahora. Pero ya os lo he dicho. No os necesito. Estoy diciendo que os marchéis de aquí. Ya nos vamos, Mason. Thank you.
¡No nos habías dicho que allí había tanto oro! Cooper. ¿Te han dado? La pierna y duele de lo lindo. Oye, Cooper. ¿Sabes lo que más me fastidia de todo este sucio asunto? ¿El qué? Pues que esta vez tú te llevas el oro. Y que yo...
Yo no podré seguir tus pasos. No. Te equivocas. Tú vendrás conmigo aunque tenga que llevarte sobre mi espalda. Mason, ¿me has oído? Mason. 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 Mason.